Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del jueves 11 de agosto de Agenda Polideportiva con muchísima información como cada semana. Por eso rápidamente nos metemos en tema. El pasado sábado allí en el gimnasio San Isidro se organizó, o mejor dicho, organizada por el gimnasio San Isidro, se realizó la Corre Caminata, la segunda edición de esta Corre Caminata, que tuvo la participación de unas 60 personas que le hicieron frente por allí a las bajas temperaturas. Estaba bastante frío el día sábado. Y bueno, allí estuvo la cámara, como siempre, Leonardo Bocha Hernández. Por eso los invitamos a repasar las mejores imágenes que dejó esta segunda Corre Caminata organizada por el gimnasio.
Muy bien, muy buenas allí las imágenes. Es momento de repasar un poco lo que fue la premiación, ¿no? Con imágenes y repasando también resultados. Repetimos de esta segunda corre camioneta que tuvo unas 60 personas participando, en 35 más exactamente en la categoría de 7 kilómetros, otras 24 en la categoría de 4 kilómetros. Repasamos entonces los ganadores mientras vemos imágenes por allí de la premiación. En la categoría de 4 kilómetros, rama masculina, el primer lugar fue para Gonzalo Moré, el segundo lugar para Joaquín Marichal, mientras que el tercero se ubicó Diego Menchú. En lo que es en damas, el primer lugar fue para Magdalena Di Santi, segundo lugar para María Acosta y tercer lugar para Marlene Carbone. Eso, categoría de 4 kilómetros. En los 7 kilómetros, el ganador en caballeros fue Hugo Boggio, seguido por Fernando Viñoles, mientras que completó el podio Cristian Lucero. En la rama femenina, la victoria fue para Leticia Valles, seguida por Tiziana Scalabrino, mientras que el tercer lugar fue para Adriana Morelo. Repetimos la correcaminata, la segunda edición de esta correcaminata que organiza el gimnasio San Isidro y que tuvo una buena concurrencia por allí el día sábado. Siguiendo con correcaminatas, lo veíamos hace un rato en el informativo central, este sábado se va a organizar una en Puntas de Valdés a partir de la hora 14 a beneficio del chico Alan Travieso. Así que todos a participar, todos a colaborar. Serán 3 kilómetros y 6, dos distancias también. Así que la invitación está hecha este sábado en Punta de Valdés, una correcaminata a beneficio del chico Alan Travieso. Estamos llegando al final de este primer bloque. Los invito a quedarse porque repasaremos ya en el segundo bloque todo lo que tiene que ver, o lo que fue, mejor dicho, la fecha de la Liga Maragata de Voleibol que se desarrolló en el gimnasio San Isidro y también con la previa de lo que será la última fecha del torneo invierno de mountain bike. Pausa y ya volvemos aquí a Agenda Polideportiva. El 12 de agosto vence la contribución inmobiliaria rural. Puede abonar a las redes de cobranza o a las dependencias de la Intendencia de San José. 12 de agosto, cuarto vencimiento de la contribución inmobiliaria rural. Intendencia de San José. Si tu cédula termina en guión 8 y sos beneficiario FONASA, en agosto podés cambiarte a la Asociación Médica, asegurándote la mayor cobertura asistencial del departamento, con atención en todas las ciudades y centros poblados. En agosto, elegí cambiarte a la Asociación Médica. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar la salud. Consorcio Libertad Digital tiene una promo especial para todos sus clientes. Si sos abonado en tu hogar y conectás tu comercio, pagás medio abono. Comunicate por medio de WhatsApp al 094-439. Peluquería canina con traslado de su mascota. Farmacia veterinaria. Urgencia a las 24 horas. Comuníquese al celular 094-436-638. Acuario. Delivery de raciones. Pedidos al teléfono 4345-2362. Técnicos a cargo, doctores Flavia, Nicolás y Ricardo Facal. Y química y técnica en laboratorio, Marianela Lucián. Veterinaria Facal. Una familia trabajando al servicio de sus mascotas. J&L Contadoras Públicas, Jimena Umpierres y Luciana Irizarri. Declaraciones juradas y liquidaciones de impuestos, certificados de ingresos, liquidación de sueldos y nóminas, asesoramiento contable para empresas y emprendimientos, gestoría, trámites para RUPE, apertura y gestión de obras de construcción, contabilidad y balance y mucho más. Visítenos en Morquio 969 frente a la plaza, horario lunes, martes y jueves, de 9 a 12.30 horas. Ingresa a nuestra página web www.jlcontadoras.com.uy vía WhatsApp a los celulares 099-110-539 o 099-710-671. O seguinos en Instagram y te asesoraremos. J&L Contadoras Públicas, Jimena Umpierres y Luciana Irizarri. Te esperamos para ayudarte en el desarrollo de tu emprendimiento o empresa.
Se vienen los primeros fríos y en Electromueble ya estamos preparados para que los combatas. Vení por Electromueble y encontrá todo para tu confort. Calientacamas, estufas eléctricas, estufas a gas, mantas térmicas, calientapiés y muchos artículos más. Vení por Electromueble que tenemos un plan de financiación adaptado a tus necesidades. Electromueble, 25 de agosto, 1041 Libertad. Teléfono para consultas 4345-3310. JL Contadoras Públicas te recuerda que ya comenzó la campaña IRPF IAS 2021. Si durante el 2021 alquilaste o pagaste préstamo hipotecario, si tenés más de un trabajo, si eres trabajador independiente, tenés hijos menores o núcleo familiar, atención que seguramente tengas para cobrar devolución. Asesorate en Luis Morquio 969 de Libertad o contactarte a los números 099-710-671 o 099-110-539. JL Contadoras Públicas te recuerda, consulta por la campaña IRPF IAS 2021. En Casas Oscar Castro de Rafael Peraza, el frío no nos afecta, al contrario. Proponemos una gran promoción en prendas de invierno. Llegó el 3x2, llevas 3 y pagas 2. Consultá a nuestro local de tienda y zapatería. Además, llegó a Casas Oscar Castro la tarjeta dorada. Consultá sus beneficios, tanto en el local de tienda y zapatería como en el de muebles y electrodomésticos. Casas Oscar Castro, Rafael Peraza, Artigas 531 y Artigas 592, Rafael Peraza. Teléfonos para consultas 4346-2449 o 4346-2126. Y recordá, con el frío, 3x2 en tienda y zapatería. Llevas 3 y pagas 2. En Poliur ampliamos nuestro servicio para una mayor rapidez y contemplar las necesidades de todos en impermeabilización. Incorporamos nuevo equipamiento de última generación para aplicación de poliuretano expandido. Consulte, resuelva sus inconvenientes de filtraciones, goteras, condensación y más. No más problemas. En Poliur impermeabilizamos todo. Aislación térmica. Sustituya o complemente el cielo raso. Y ahora, con la suma de nuevo equipamiento, solucione con Poliur más rápido y con la garantía de calidad de siempre. Poliur de Martín Isa, pioneros en instalación de poliuretano en nuestra zona. Por informes y presupuestos, al celular 098 80 70 51. Día del Niño en Casa Oscar Castro de Rafael Peraza. Extendemos el 3x2 de invierno hasta el 14 de agosto, pensando en los más chiquitos y en los regalos para el Día del Niño. Casas Oscar Castro en Rafael. Entretiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación de la prestigiosa marca Forbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo: vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entretiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entretiempo. En este mundo dividido, en Hades nos pasa lo mismo que a vos. Nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Vegano obsesivo o carnívoro insensible. Millennial vago o viejo amargado. Agotador. Por eso cuando dicen Hades es solo para los que hacen dieta, cualquiera. O Hades no va con el café, bolazo. Y cuando dicen Hades es solo soja, verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque la vida se disfruta más cuando en vez de elegir un bando u otro, elegimos lo mejor de cada uno. Hades. Distribuye Distribuidora Castelar. Desde 1991, llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. La Favorita, calidad en frutas y verduras. Además, salsas, aderezos, frutos secos, productos envasados, condimentos y mucho más.
todos los productos de la granja los encontrás en La Favorita. Wilson Ferreira Aldunate, casi 25 de agosto. Próximamente, reparto a domicilio. Consultá al celular 098-739-047. La Favorita, calidad en frutas y verduras. En Cervecería Stolz elaboramos nuestra cerveza con pasión y orgullo. Ahora también te ofrecemos una carta variada para que acompañes tu pinta en un ambiente único. Visítanos de jueves a domingos a partir de las 20 horas o si preferís, hacé tu pedido desde tu lugar. Reservas y delivery 4345-5711 o 099-122-003. Stolz, compartimos el orgullo. Recreo Venecia, un lugar diferente para ocasiones especiales, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales. Contamos con ambiente climatizado, música funcional, karaoke, TV cable, juegos para niños, pelotero, baños para discapacitados con cambiador, parrilla y patio al aire libre con opción de cerrado con un moderno sistema de techado. Recreo Venecia, Artigas, Casi Leandro Gómez, Libertad. Por informes y reservas al 099-345-699. Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. En Rodó 1128, casi Ruta 1, los esperamos con todas las opciones de comidas rápidas, higiene y calidad. Horario de atención de 11:30 a 15 horas y de 20 a 1 de la mañana, miércoles cerrado. Servicio de delivery, haga su pedido al celular 094-760-011 o a través del teléfono 4345-0160. Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Disfrute de nuestras especialidades. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor. Comuníquese a través de los email jcalvorrojo@dinet.com.uy o jcalvorrojo@gmail.com o comuníquese a los celulares 099-621-282 o al teléfono 4345-5270. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor, apoyando al fútbol y el deporte del departamento de San José y nuestra zona. José Calvo Rojo, ingeniero agrimensor, 25 de agosto, 996, Libertad. Muy bien, retornamos entonces a Agenda Polideportiva, segundo bloque, nos vamos a meter en la Liga Maragata de Voleibol. Finalmente Libertad tuvo su fecha allí en el gimnasio San Isidro, con 4 partidos, ya que uno no se pudo disputar en la mañana porque uno de los equipos no se presentó. Sí se jugó en la rama femenina lo que fue el encuentro entre Campana y DTP Voley. Muy lindo encuentro, con un final, la verdad, muy vibrante, tanto del segundo como del tercer set. Porque el primero lo ganó DTP Voley, con amplia diferencia, 25-13. Ya en el segundo fue muy ajustado, parecía que se lo llevaba Campana, parecía que remontaba DTP. Finalmente lo ganó Campana 26-24. Y el tercer set nuevamente hubo que extenderse y lo terminó ganando Campana en un final también muy apretado, 16-14. Los invito a repasar imágenes de lo que fue ese muy atractivo encuentro en la rama femenina.
muy bien, gran triunfo, sí, entonces, de Campana ante las chicas de ETP Voleibol, equipo dirigido por Daniel Monzón, Campana que lo dirige Guillermino Almando, equipo muy joven por allí el de ETP Voley, pero con gran futuro. El otro encuentro previsto en la rama femenina era entre ACJ y Central. Finalmente Central no se presentó, la victoria se la llevó el conjunto de ACJ. Nos vamos a meter en lo que pasó en la tarde ya. Estamos hablando de la rama masculina, donde se jugaron tres encuentros. Y tenemos imágenes de uno de ellos, que fue el que se jugó a primera hora, donde ETP Voley, el equipo local, le ganó 2-0 a ACJ Juvenil, con parciales de 25-16 y 25-22, un poco más holgado el primer set, más apretado el segundo, pero fue triunfo del equipo local. Repasamos imágenes de lo que fue ese encuentro. Thank you.
Muy bien, repasando y terminando con la información de voleibol, vale decirlo que en la rama masculina se jugaron otros dos encuentros. Uno de ellos, Playa Pascual, venció 2-1 a CJ Mayores por parciales de 25-22, 16-25 y finalmente 15-13 a favor de Playa Pascual el último set, mientras que a última hora nuevamente se presentó Playa Pascual ante el equipo local de DTP Volley y fue triunfo de la visita por 2-0 con parciales de 25-16 y 25-20. Jornada redonda entonces para el equipo Playa Pascual, que ganó sus dos encuentros, una victoria y una derrota para el equipo local de DTP Volley. Fueron dos derrotas, tanto una para CJ Mayores y otra para el equipo de ACJ Juvenil. Próximamente habrá más información de Liga Margarita de Voleibol, que tendrá una nueva fecha ya a finales de agosto en la capital departamental. Nos vamos a meter en el básquetbol ahora, pero siguiendo también con la actividad que se va a desarrollar en el gimnasio San Isidro, porque el próximo viernes el equipo de juventud se va a presentar en sus categorías formativas por una nueva fecha de estos torneos, enfrentando en categoría sub-15 a primera hora, a la hora 19:30, al equipo de Universal. Mientras que a segunda hora, 21:15, está previsto este encuentro, Juventud estará recibiendo a Playa Pascual en categoría sub-17. Esto es el torneo de básquetbol de formativa. Juventud compite en estas dos categorías. Necesita ganar para acomodarse mejor en la tabla. Así que están todos invitados. 50 pesos la entrada el próximo viernes. A partir de, repetimos, 19:30 en la categoría sub-15 ante Universal. Y 21:15 en categoría sub-17 ante el elenco de Playa Pascual. Siguiendo con las actividades deportivas del fin de semana, pero cambiando de deporte, nos vamos a meter ahora en mountain bike, porque el próximo domingo, allí en la colonia Damón, la radial también, porque va a ser por toda esa zona, se va a desarrollar la tercera y última fecha de la Copa de Invierno Sport Stream. Este torneo que comenzó en junio, en finales de junio, allí en Paraje Juncal, que tuvo su segunda fecha en julio en Punta de Valdés, y va a cerrar este domingo en la tercera fecha, allí en la colonia Damón, la radial, también van a andar cerca de la colonia Alonso Montaño, varias zonas de esos lugares van a estar recorriendo estos circuitos, tanto el promocional como también el competitivo. A la hora 10 está prevista la largada, la concentración va a estar en la cancha de Rampla Junior, allí en el Parque Ángel Chacón, tanto la largada como la llegada. Y además va a haber otras actividades. A partir de las 8, entre las 8 y las 9:30 van a estar repartiendo los kits para los competidores. A la hora 10 está prevista la largada, pero entre medio, de 10 a 12, y aprovechando también que es el Día del Niño, va a haber juegos, castillos inflables, cama de elástica, reparto de golosinas también para los niños, para que festejen también su día. Esto va a estar concentrado allí en lo que es la cancha de Rampla, repetimos, mientras se va a estar desarrollando las carreras. Y a las 12 del día también está previsto una carrera para niños. Así que muy interesante actividad, al margen de lo que significa esta tercera fecha, que va a ser el final del campeonato, donde también se van a entregar los premios a los distintos campeones de las distintas categorías. También va a haber actividad entonces para que los niños se puedan entretener aprovechando su día. Muy buena iniciativa entonces allí de la organización. El equipo de Rampla Junior, que es el equipo anfitrión, va a estar a cargo del servicio de cantina. Repetimos entonces, próximo domingo a la hora 10 en la colonia Damón, allí tercera fecha del mountain bike de la Copa de Invierno Sport Stream. Siguiendo con el mountain bike, pero avisando para la próxima semana tendremos más información, recordar que el 21 de agosto va a estar el desafío de las colonias, esa prueba también ya que va por su segunda edición y que se desarrolla allí en la zona de Colonia Italia, en mountain bike, así que para la próxima semana estaremos trayendo más información al respecto. Está prevista para el 21 de agosto, o sea que para el otro domingo. Estamos llegando al final de este segundo bloque y nos va a quedar para el último bloque el repaso de lo que son la actualidad de formativas, donde hubo campeón nuevamente en la Liga de Cilda Polier, esta vez en cuarta división, donde se conocen los playoffs a nivel de Liga Mayor y también lo que es, por supuesto, la actividad de senior y de fútbol femenino. Pausa y ya volvemos con la agenda polideportiva. ¿Sabías que AgroLac es mucho más que artículos para el agro? Te invitamos a visitar nuestro local multirrubro con todo. Artículos para el agro, semillas, fertilizantes y más. Artículos en hierro, jardinería, maquinarias de última generación.
todo para su mascota, librería, juguetería con reconocidas marcas, electrodomésticos, camping, casa, pesca, completo stock de vinos de bodegas nacionales, ropa y calzado de las marcas Mulita, Raidistas y Pampero, bolsos y carteras, materas, monederos, regalería en general, cuchillería, variedad para todos, artículos de talabartería, herramientas en general de las marcas Energy, Gladiator, Neo, Inco y más. Visítanos en Wilson Ferreira El Dunate 882 Casi Clausoles, a una cuadra y media del Centro de Libertad. Teléfonos para consultas 4345-1309 o vía WhatsApp al celular 092-349-226. Agrolat, el multirrubro más grande de la zona, mucho más que artículos para el agro. Carlos Espino, técnico autorizado por UTE. Instalaciones eléctricas, comerciales, residenciales e industriales. Trabajos garantidos. Carlos Espino, Artigas 569 Libertad. Infórmese a través del celular 099-159-873. Para lo que necesiten electricidad, consulte a Carlos Espino. En Agrolact, el multirrubro de Libertad, muchas opciones para niños y niñas. Se viene su día y si visitas nuestro local te sorprenderás por la amplia variedad de juguetes. Seguro encontrarás sus regalos. Visítanos en Wilson Ferreira El Dunate 882 Casi Clausoles. Teléfonos para consultas 4345-1309 o vía WhatsApp al celular 092-349-226. Agrolact, el multirrubro más grande de la zona, mucho más que artículos para el agro y para el Día del Niño, excelentes regalos para todos. En Heladería Artesanal Fragoli te proponemos una cuponera para que disfrutes de nuestros sabores artesanales. Te llevas la cuponera, disfrutás de nuestros helados y cuando llegues a la novena compra, la próxima es totalmente gratis. Consultá en Fragole y comenzá a llenar la cuponera. Además, los sabores artesanales de Fragole llegan a tu domicilio. Pedí nuestro delivery en Libertad al celular 098-444-117. Helados para todos y todas las necesidades. Light sin azúcar agregada, veganos, libres de gluten, con probióticos. Te esperamos con la mejor atención y gran variedad de sabores. Y recordá, llená la cuponera y disfrutá de nuestro servicio de delivery. Fragole, somos sabores artesanales. BD Soluciones amplía su propuesta y ahora les ofrece BD Containers. A las opciones que usted ya conoce de viviendas, locales comerciales, industriales o lo que imagine en Isopanel, ahora BD le incorpora soluciones con contenedores, casas, barbacoas, oficinas. Haga realidad el sueño de su vivienda propia ahora con más opciones en Isopanel o con contenedores. Comodidad en los espacios, excelentes terminaciones interiores y exteriores. BD Soluciones, en Isopanel o con contenedores. Consulte con Bruno Doglio al celular 098-372-794 o Leonardo Gómez al celular 099-293-143. Trabajos en todo el país, presupuestos sin cargo. Comuníquese y solucione el espacio que necesite junto a BD Soluciones. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona, con su centro de atención y policlínica, ubicado en la intersección de calle Artigas y Bernardo Berto de la ciudad de Libertad. Teléfono para urgencias 4345-3500. Centro de atención al usuario, teléfono 4345-3700, en el horario de 8 a 19 horas. Asociación Médica de San José, al servicio de Libertad y la zona. Alejandro Reyes, herrería de obra, carpintería en aluminio, portones basculantes y automatización para todo tipo de portones. Primera herrería y carpintería de aluminio en el departamento, 40 años de experiencia en el rubro. Alejandro Reyes, herrería de obra y carpintería en aluminio. Agraciada 928 Libertad, teléfonos para consultas 4345-2140 o celular 094-868-099.
Lo de Jaque, puesto de frutas y verduras, excelente calidad en la esquina de la Plaza de Libertad frente al municipio, los espera Jaque con su calidad en frutas y verduras. Visítenos con un amplio horario de lunes a domingos y la Jaque los recibirá con fruta y verdura fresca directo del mercado a su mesa. Lo de la Jaque, puesto de frutas y verduras en la esquina de la Plaza de Libertad, San José y 25 de agosto. Más productos de almacén y bebidas. Carnicería Saavedra, reparto a domicilio sin costo. Pedidos al 4345-2293 o al celular 098-285-033. Horario de atención de lunes a sábado de 7:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Y los domingos de 7:30 a 13 horas. En Artigas 613, frente al hospital, los mejores cortes, servicio y calidad, encontralos en Carnicería Saavedra. Casa Limpia abrió sus puertas. Ahora está más cerca de vos, en Dr. Rivas Costa 1107, casi agraciada. Brindando soluciones para el hogar, instituciones y empresas. No solo cuentan con su servicio de limpieza integral, sino que ahora te ofrecen una gran variedad de productos y accesorios. Casa Limpia no solo te cuida con los mejores productos, sino que también cuida tu bolsillo. Conseguí precio y calidad en un mismo lugar. Podés comunicarte al 4345-2677 o al celular 098-141-577. También podés contactarte a través de sus redes sociales, Casa Limpia Libertad. Con Casa Limpia todo es más fácil, rápido y seguro. Estilo y encanto para su hogar. Mueblería Chalela. Muebles nacionales e importados, electrodomésticos, aire acondicionado, equipos de audio y video, computación, celulares, colchones, somieres, equipamientos de oficina. Mueblería Chalela, en Libertad, 25 de agosto 10-21, teléfono 43-45-5430. En Barraca Cubito proponemos una gran promo membrana líquida, 20 litros más 4 litros de regalo, 2.290 pesos, precio contado efectivo. Barraca Cubito, Wilson Ferreira Alduna, centro 25 de agosto y Rodó. Teléfono para consultas 4345-5090. Barraca Cubito y una promo en membrana líquida, 20 litros más 4 de regalo, 2.290 pesos. Para verlo del Nico, nuevo local a pasitos del anterior, Wilson Ferreira Aldunate, casi 25 de agosto. Vení a conocer el nuevo local de Para verlo del Nico y además anotá el teléfono de delivery 4345-5354. Anotalo, 4345-5354, el delivery de Para verlo del Nico. Un lugar totalmente renovado, pero con la cálida atención de décadas en Libertad. Minutas, pastas caseras, menú del día y todas las opciones que ya conoces de Para verlo del Nico. Horario de atención de miércoles a lunes hasta las 12 de la noche, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Parador Lo del Nico, solicita delivery a través del 4345-5354 o vení a visitar su nuevo y moderno local a pasitos del local anterior. Muy bien, tercer y último bloque aquí de Agenda Polideportiva, nos vamos a meter con divisiones formativas. Vamos a comenzar con la Liga Mayor, que tuvo su última fecha de la fase regular entre lunes y martes. Habíamos anunciado que se iba a comenzar a jugar así por el tema de las elecciones. San José compitió a nivel de sub-14 y sub-15 el sábado, por lo tanto los partidos, las fechas del fútbol local se jugó entre lunes y martes. Solo hubo un encuentro el día domingo entre equipos que no tenían incidencia en las posiciones. Estamos hablando de los Cardenales Tito Borjas. El resto, repito, fue el día lunes en sub-17 y el día martes en sub-15. Vamos a comenzar a repasar resultados. Vamos a comenzar con la categoría sub-15, donde el equipo de Campana, que venía líder, cayó 1-0 ante Río Negro, pero igualmente logró mantener lo que es la punta de esta fase regular porque su escolta, el equipo de San Lorenzo, igualó 2-2 ante 33. En el resto de los resultados fue empate 1-1 entre River y Central, la goleada Universal 11-1 ante Atlanta y también la goleada de Tito Borjas 6-1 ante los Cardenales. ¿Cómo quedaron las posiciones? Bueno, Campana puntero 24, San Lorenzo 23, 33-20, Río Negro 20,
River 17, Universal 17, Central 17 y Nacional 10. Así quedaron las posiciones. En cuanto a los cruces, en playoff van a cruzarse Campana ante Nacional, estamos hablando de categoría sub-15, ¿no? San Lorenzo ante Central, 33 ante Universal y Río Negro ante River Plate. Los nombrados en primer orden son los que llevan con la ventaja deportiva y la ventaja en la localía. Ventaja de ser locales y ventaja de que con el empate van a clasificar a semifinales. Estamos hablando de Campana, de San Lorenzo de 33 y de Río Negro, los cuatro equipos que llegan con ventaja. Pero atención, hay un reclamo de puntos de Río Negro ante 33, partido que fue la fecha anterior. Y eso puede llegar a traer alguna variante en las posiciones. No que Campana sea primero, Campana va a ser primero de todas maneras. Pero sí Río Negro puede estar subiendo incluso al tercer lugar o al segundo lugar. Hay que ver el saldo de goles ahí con San Lorenzo. Y 33 estaría bajando algunas posiciones. También hay que ver el saldo de goles. Por eso estos cruces a priori pueden llegar a cambiar. Nos metemos en categoría sub-17, donde también se jugó la undécima fecha. Fue triunfo de River, 2-1 ante Central. La goleada Universal, 11-1 ante Atlanta. La victoria de 33, 3-1 ante San Lorenzo. Y la victoria también de Tito Borjas, 7-0 ante los Cardenales. Además, ganó Campana de visita, 3-1 ante Río Negro allí en el Parque 19 de Abril. ¿Cómo quedaron las posiciones? Aunque aquí también hay reclamos. Bueno, River 24, 33-24, mejor saldo de goles para River. Universal 21, Nacional 20, Central y Campana 18, San Lorenzo 13, Río Negro 12, hasta allí los 8 clasificados. En playoff, los cruces por el momento son Nacional Central, Universal ante Campana, 33 ante San Lorenzo y River Plate ante el conjunto de Río Negro. Pero aquí también hay reclamos de Río Negro ante 33. Aparentemente también San Lorenzo reclamaría los puntos ante 33. Por eso estos cruces pueden llegar a variar. 33 puede descender posiciones, San Lorenzo y Río Negro pueden subir en sus lugares. Pero igualmente, a priori, como están establecidos, Nacional, Universal, 33 y River son los cuatro equipos que llegan con ventaja deportiva y ventaja en la localía. O sea que, resumiendo, para el conjunto de Campana, será local en sub-15 por el momento ante Nacional y será visitante en sub-17 por el momento ante Universal. En sub-15 le alcanza con empatar ante Nacional para clasificar. En sub-17 tendrá que ganar la Universal de visita para llegar a semifinales. Eso es la actualidad de las formativas de Liga Mayor, así que habrá que esperar lo que sucede en los papeles, en tribunales, y luego también, por supuesto, lo que será en la cancha de fútbol. Ahora nos vamos a pasar a las formativas de Esilda Polier, que tuvieron la última fecha del torneo de apertura. Comenzamos con sub-15, donde ya se sabía que Juventud era campeón anticipado. Hace 3 fechas salió campeón el equipo Juventud y siguió ganando el equipo verde, pensando en la tabla anual. Esta vez venció 2-1 a Ciudad del Plata, jugando de local, pero en cancha de Ciudad del Plata, por tener la cancha suspendida Juventud. Además, fue triunfo de Oriental, 2-1 ante San Rafael, mientras que Independiente, que finalmente terminó como vicecampeón del torneo apertura, le ganó 3-0 a Sacachispas. Juventud Unida 28, Independiente 21, después viene Oriental con 16, San Rafael 15, Ciudad del Plata 6 y cierra Sacachispas con 3 unidades. Recordar que estos puntajes se arrastran también para la tabla anual, pensando en las definiciones de la temporada. Vamos a meternos en sub-17 mientras vamos a repasar imágenes de lo que fueron los festejos de San Rafael, porque San Rafael finalmente terminó consagrándose campeón de la apertura en esta categoría sin necesidad de finales. Recordar que llegaban igualados con Juventud a esta última fecha, si ganaban los dos o empataban los dos, o hasta si perdían los dos, se podía producir una final. Bueno, finalmente eso no va a suceder porque San Rafael ganó, porque Juventud perdió. San Rafael goleó 5-0 Oriental de visita, mientras que Juventud, jugando en Ciudad del Plata, cayó 2-1 ante el equipo de Ciudad del Plata. Por lo tanto, San Rafael terminó como campeón con 3 puntos de ventaja sobre el equipo verde. Allí vemos imágenes de los festejos, algunos videos que nos alcanzaron, por supuesto, allegados y padres. El agradecimiento para ellos. Y en el otro encuentro de esta categoría fue triunfo de Independiente 8-1 ante Sacachispas. Las posiciones finales, que son importantes, repito, para la tabla anual: San Rafael 25, Juventud 22, Independiente 16, Ciudad del Plata 13, Oriental 10 y Sacachispas 1 unidad. Entonces, eso lo que fue la apertura y lo que va a hacer como arranque también la tabla anual pensando en el torneo clausura. Ahora habrá un parate en formativas de la Liga Silva Polier. Comenzará recién el 4 de septiembre el torneo clausura, primero en sub-17 jugándose los fines de semana, mientras que la sub-15 se va a jugar en 3 semanas, eso hasta que termine
la actuación de las selecciones en los campeonatos nacionales sub-15 y sub-14. Luego se comenzará a jugar, por supuesto, los fines de semana como es normal. El saludo y entonces las felicitaciones para todos los chicos de la categoría sub-17 de San Rafael. Siguiendo con formativas de Liga de Esilda, vale decirlo, el próximo sábado debutará Esilda Polier en los torneos que hacíamos mención, en torneos nacionales sub-14 y sub-15, recibiendo a la selección de Canelones. Encuentros que irán en Rafael Peraza a la hora 13:45 en sub-14 y a la hora 16 en categoría sub-15, Esilda Polier recibiendo a Canelones. Recordá que Canelones ya jugó ante San José en la primera fecha, ganó 2-0 en sub-14 y empató 3-3 en sub-15. Ahora se va a esta segunda fecha, que será el debut de Esilda Polier. Quedará para el próximo fin de semana el duelo departamental entre San José y Esilda Polier, primero en la capital departamental y luego en la rueda de revanchas. Será turno ya en la última fecha, en la sexta, de enfrentarse en la cancha de San Rafael o en la cancha de Juventud, que fueron las dos canchas que por ahí presentó la Liga de Esilda Polier y en las que hará de local. También siguiendo con las selecciones de Esilda Polier, vale decir que Esilda Polier formó la sub-16 también para poder participar del torneo de integración. Este torneo donde se juegan equipos de OFI con equipos de AUF. Bueno, finalmente ayer fue el sorteo. Esilda Polier le tocó una serie con 3 equipos de AUF. Debutará de visitante ante Cerro el próximo 20 de agosto. Luego, en el mes de septiembre, será local ante Rampla y cerrará su actuación en primera fase en el mes de octubre ante el equipo de River Plate. Clasifican los dos mejores de esta serie y algún mejor tercero también, con puntaje acumulado. Se cuenta el puntaje de las 3 categorías para una tabla acumulada general y ahí es donde se definen los clasificados entonces a la segunda fase que será por allá por el mes de noviembre y luego llegará turno de las finales ya en el mes de diciembre, un torneo de integración que ya se viene jugando desde 2017 pero que esta vez además le agrega una tercera categoría como es la sub-16. Vamos a seguir repasando información, pero ahora vamos a pasar a lo que es el torneo de senior, porque se jugó una nueva fecha en el torneo que organiza la Liga de Esilda Polier. Hubo partidos pendientes, mejor dicho, por la Serie B, un partido pendiente, y además hubo actividad completa en la Serie A. Vamos a repasar los resultados. Vamos a comenzar con ese partido pendiente en la Serie B, que se jugó el día sábado aquí en la Ciudad de Libertad, y donde Juventud y Oriental igualaron 1-1 el sábado por la noche. Mientras tanto, en la Serie A, donde se jugó la undécima fecha, comenzó el día sábado el empate 2-2 entre Cagancha y Universal, mientras que se completó el día domingo con algunos resultados sorpresivos. Por ejemplo, Huincan, que era el puntero, no salió del empate ante Tiquitiqui, un equipo que venía penúltimo. Había mucha diferencia de puntos en la tabla, sin embargo, igualaron 1-1. Rampla, que venía último y que aún no había ganado, le ganó a Atlanta, que venía en la pelea ahí por el cuarto lugar. Le ganó 2-1. O sea que primer triunfo de Rampla en el campeonato, segunda derrota consecutiva del equipo de Atlanta. Y en el otro partido, Tito Borjas, que también venía en la mitad de tabla ahí tratando de repuntar, le ganó al escolta que tiene Huincan, que es 33. Le ganó por 1-0. O sea que no ganó ni el líder, ni ganó su escolta. Y además sumaron puntos los dos de abajo. Y en el medio Tito Borjas se metió en zona de clasificación. ¿Cómo quedó la tabla? Bueno, Huincan 24, 33 21. Juveniles, que no jugó, pero que fue una fecha quizás hasta favorable para ellos, 16. Tito Borjas tiene 15. Cagancha 14. Atlanta y Universal 12. Cierran Tiki Tiki con 5. Y Rampla con 4. Repetir, esta fue la undécima fecha en el grupo A. Este fin de semana habrá la undécima fecha, pero en el grupo B, donde tendrá un adelanto el sábado, Wessel Boys recibiendo al equipo de Rodríguez, mientras que el complemento irá el día domingo a la hora 10. Independiente en su cancha recibirá Juventud, lindo duelo, duelo con siempre mucha rivalidad, mientras que River de Panta recibirá Central y el elenco de Oriental será local ante Nacional. En esta Serie B manda Oriental con 19, River tiene 16, Juventud y Rodríguez están empatados en el tercer lugar con 15. Más atrás viene San Lorenzo con 13. Central y Nacional tienen 12. Independiente 5. Y cierra Wessel Boys con 4. Se aproximan fechas de definiciones, pensando en los playoffs en el campeonato de senior. Nos vamos a meter, y ya cerrando, con lo que es la actividad del fútbol femenino. Actividad en el nivel local que está parada por el momento porque, bueno, ya se definió que Central fue el campeón de la apertura. El torneo clausura recién arrancará el 27 de agosto y ya se fijaron los detalles de la primera fecha, que tendrá como duelos a Campana siendo local ante River, Universal recibiendo a Central, Nacional ante los Cardenales y Oriental recibiendo al conjunto de Río Negro. Entonces, primera fecha del torneo clausura que arrancará en
el fin de semana del 27 y 28 de agosto. Pero hubo actividad también por Copa de Clubes. Y allí, en la serie de los equipos de San José, fue triunfo de River Plate 4-0 ante Central, clasificando primero e invicto el equipo del Barrio Industrial, que ganó sus tres partidos en esa serie. Mientras que en el otro encuentro fue triunfo de Peñarol de Mercedes ante Nacional de San José por 2-1, pero Nacional reclamó los puntos de este partido, por lo tanto hay que esperar el fallo, porque si se lo dan favorable a Nacional, el equipo de Nacional terminaría pasando al segundo lugar y clasificando también a la siguiente instancia. Mientras está el fallo en tribunales, se va a seguir jugando la Copa de Clubes. Y este fin de semana comienza la segunda fase. Y allí River Plate va a visitar a Peñarol de Colonia en el partido de ida entonces de estos octavos de final. El River Plate que busca este título que le ha sido esquivo. Ha estado en finales, ha estado en semifinales, pero siempre se le ha escapado. Por más que ha dominado a nivel local, le cuesta todavía o le ha costado esa Copa Nacional de Clubes de Fútbol Femenina. Veremos si en este 2022 se le da al equipo del Barrio Industrial. Estamos llegando al final de este programa de Agenda Polideportiva. Vamos a repasar un poco la agenda para el próximo fin de semana, porque recordar, y está todo centrado en ello, que el próximo domingo nuevamente habrá Clásico Libertense, y esta vez por lo que es los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes Divisional B, nada más y nada menos. Estará en juego un pasaje a semifinales y además lo que es el ascenso a la Divisional A. Campana Juventud, próximo domingo, 15:30, Adelaido Camaití, partido que irá en vivo por la pantalla de CLDTV, así que ustedes podrán observarlo aquí entonces a través del canal de la Ciudad de Libertad. Por supuesto, como siempre, habrá un hombre en cada cancha para cubrir lo que es la actividad de la Liga de Silva Polier, también para llevarlos el próximo martes en la Agenda Deportiva todas las incidencias, los goles, resultados, tabla de posiciones. Y por supuesto todas las incidencias del clásico y también lo que es la actividad deportiva, la distinta actividad deportiva que está programada para este fin de semana, para que usted el próximo jueves, aquí en Agenda Polideportiva, también la pueda estar viviendo, como es el mountain bike, el básquetbol, etc. Estamos llegando al final entonces, nos despedimos, ha sido un placer como siempre, muchas gracias.